muy buenos días. Feliz aquí de estar de nuevo con ustedes. Gracias por sus mensajes tan hermosos, como siempre, por esos comentarios que son los que me hacen que esté día a día más contenta aquí con ustedes, porque sé que estoy haciendo algo provechoso para todas ustedes, que ese es el fin mío, que todas ustedes hagan sus manualidades sin necesidades de tener que salir de casa, porque nuestro programa es muy completo. Bueno, las señoras que me han escrito para preguntarme si nosotros dictamos el curso de country, por supuesto, mis señoras, sí dictamos el curso de country. Anabel Country se especializa por dictar un curso muy completo. Un curso completo, ¿qué quiere decir? Que vemos todas las técnicas. Tenemos nuestra maestra Estelita, que allí está muy pendiente de ustedes, nuestro maestro Jorge Andrés, nuestro maestro Iván Leonardo Gutiérrez y yo, su servidora Anabel, estoy aquí siempre para ustedes, y igualmente en el taller que estamos dictando nuestras clases de manualidades. Toda nuestra gente es preparada, pues tiene sus carreras, aparte todo lo que yo les he enseñado paso a paso. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que la vida le da a uno más enseñanzas que ni una propia carrera, así que todas esas técnicas las van a ver. Bueno, vamos a hablar un poquito de las técnicas de country. Aquí tenemos esta técnica, que es el escocés en aguadas, que bueno, yo voy a dejar que la cámara les enfoque para que ustedes puedan apreciarla muy bien. Yo estoy muy pendiente de la pantalla. Bueno, escocés en aguadas, técnica de servilleta con falsos acabados. Esta pues le llaman la técnica de manchitas de vaca o técnica de ¿cómo es que? Estampada. Esta que es nuestra técnica de desgastado. Esta que es nuestra técnica de escocés en cinta. Esta es nuestra técnica de jean en vela. Esta es nuestra técnica marmolizado. Esta es nuestra técnica salpicado de imitación noche. Nuestra técnica de envejecido. Nuestra técnica de nubes. Nuestra técnica de degradé. Este es un degradé simple, hay uno múltiple. Nuestra técnica de craquelado americano. Nuestra técnica de betún de Judea. Nuestra técnica de desgastado en un solo color. Nuestra técnica de bolsa. Nuestra técnica de ponceado. Nuestra técnica de jean brocha seca. Nuestra técnica de escocés simple. Nuestra técnica de retazos. Nuestra técnica de ahumados. Nuestra técnica de, eso le llaman pespunte. Nuestra técnica de pasto. Nuestra técnica de glass. Nuestra técnica de craquelado simple. ¡Uy! Me estoy ahogando. Craquelado con envejecido. Nuestra técnica de degradé con esponja. Nuestra técnica de aguadas mármol. Nuestra técnica de imitación madera. Nuestra técnica de craquelado multicolor. Nuestra técnica de oso. Y así muchísimas técnicas son las que ustedes van a aprender allí en el taller Anabel Country, el mundo mágico de Anabel. Nosotros nos encontramos en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. ¿Qué es la ventaja de hacer nuestro curso de country? Que vamos a hacer un curso muy completo. Van a salir del cuento de poner base y un colorcito y un ojito y ya no. Vamos a aprender muy bien, porque el country es algo rentable. Yo vivo del country. Así que ustedes, si aprenden bien las técnicas y son buenas profesoras, les aseguro que les va a ir muy bien, porque para enseñar hay que saber prepararnos muy bien, y aparte la experiencia que nos va dando la vida. Aquí me faltaron un montón de técnicas que las estoy sacando, que es imitación cuero, pegar de retazos, alto relieve, sobrepuestos, hemos dicho muchas técnicas que aún no he sacado, porque pues las vamos sacando poco a poco para irlas trayendo y irles enseñando a ustedes. Estas clases las pueden tomar allí en Anabel Country. Tenemos clase todos los días para que ustedes estén allí, si quieren ir todos los días a compartir, o día por medio, o dos veces a la semana. El horario lo ponen ustedes, queridas amigas. Esa es la facilidad del mundo mágico de Anabel y Anabel Country. Así que ahí tienen. Bueno, nosotros nos vamos a hacer algo muy lindo, que podemos regalarle un detalle y nos sale súper económico. Nos invitan a una fiesta de una niña, el cumpleaños, unos 15. Resulta que pues se usa la lluvia de sobres, pero hay mucha gente que pues les gusta los detalles, las cositas, el cumpleaños de una niña, el cumpleaños de una señora, porque esto se puede hacer en el cuarto de cualquiera. Estos son unos cuadritos, mírenlos, son
Estos que están acá son de corazones, de estrellas y de flores. Por aquí tengo el de flores, ya les enseño. Esto es el de corazones de estrella y aquí va el de flores. Mira, estos cuadritos son la cosa más sencilla de pintar. Recuerden, siempre tenemos que ponerle base y lijarlos muy bien. Yo adelanté la base y los lijé porque para que alcancemos a hablar aquí de la pintura, la armonía del color, combinación de colores. Bueno, yo voy a trabajar unos colores pasteles y voy a pintar mi flor que estoy aquí a la derecha. Voy a pintar mi florecita y les voy a explicar cómo se trabajarían en colores pasteles. También las pueden trabajar en técnicas de craquelados, de salpicados, de escoceses, mejor dicho, muchas formas en las que ustedes lo pueden trabajar. Así que ahí tienen, pero vamos a hacerla una forma sencilla hoy para hacer un lindo detalle para obsequiarle a alguien o para decorar nuestro cuarto. Como les dije, voy a trabajar colores pasteles. Entonces vamos a buscar la base de nuestro cuadro, un verde, el color de una flor, un rosa, y el otro color puede ser un azulito. Mira, esa es una combinación bien bonita. O podemos, para jugar con otra combinación, hacer esto, tan, tan y tan. Mira, también nos queda espectacular. Entonces, vamos a proceder a colocar los tonos. Mira, acá, como siempre, nuestra brochita. Recuerden siempre mantenerlas en agüita, no dejarlas de un día para otro en agua. Tienen que, o sea, tan pronto terminen de hacer su trabajo, tienen que lavar la brocha. Porque si ustedes la dejan para lavarla el otro día, la brocha se va dañando. Recuerden que ellas traen una base metálica. Esa base metálica se va oxidando y va a llegar el momento en que la brocha no va a servir para nada porque se pudre. Y hasta ahí llegó nuestro cuento. Y pienso que son brochas muy lindas como para dejarlas dañar y pues son costositas. Se supone que nosotros tenemos que ir ahorrando ahí, ¿listo? Entonces vamos a pasar. Recuerden sacudir siempre nuestra pintura cuando vayamos a trabajar. Aquí. Si ustedes van a abrir el tarro y no son capaces, recuerden que lo que hacen es apretarlo más y soltarlo. Porque cuando queda pintura en alrededor es que se sella el tarro y muchas señoras dele y dele y dele y se lastiman la mano. La forma más fácil, aprieta y vuelve y gira y fuera. Está abierto el tarro. Esa es una forma muy fácil de abrirlo. Bueno, lo sacudo por acá y como siempre empezamos nuestros orillos. Mira, como es muy fácil. ¿Vieron? Vamos aplicando todos nuestros orillitos. Bueno, aquí ya teniéndolo, aplicamos el color plano acá. Este pincel yo lo adoro. Lo utilizo prácticamente para todo, para pintar en tela, para pintar en madera, en cartón, en foamy. Es mi mano derecha número uno. Bueno, después de ya tener nuestra primera mano, paso a dar un pequeño secado. Yo como tengo tiempo, voy a tratar de pintar otro aquí y a este le voy a colocar verde de base, este color para acá, no, me gusta más este para acá y voy a hacer una combinación de un lila claritico para colocarle ahí. Así que voy a mover aquí y voy a buscar un lila. ¿Yo traje un lila? Sí, traje un lila claro en mi tarrito mágico, acá. Así que vamos a pasar, mientras se va secando este, porque como tenemos tiempito, vamos a colocarle el color acá a este. De nuevo lavamos nuestro pincelito, lo secamos y vamos, como siempre, a colocar alrededor nuestro tono.
Vamos a colocarle este tono. ¿Vieron? Entonces vamos con este. Y por acá vamos a colocarle a este, este tono. Decidí pintar los tres. Vamos a hacer récord. Entonces vamos a colocarle a este, como siempre, recuerden, alrededor, color, alrededor, color. Que nos quede bien combinadito. Miren, vamos. Perfecto. Listo, entonces tenemos ya ahí este tono, este viene para acá, yo voy a correr mi reglita y recuerdan que como esta flor va a ir de este tono, de una vez voy a aprovechar que lo tengo destapado y voy a pintar. Mira, recuerden siempre trabajar de esta manera nuestros pinceles porque de lo contrario los vamos a dañar. Si ustedes trabajan así van a abrir los pinceles y no vamos a tener pinceles y vamos a gastar mucho dinero comprando cada rato pinceles. Bueno, mira, acá. Esta sería la compañera de esta que va acá, ¿verdad? Tenemos, ya que tenemos el pincel untado de este color, vamos a trabajar este corazón para acá, sí, y vamos a combinarlo. Ve, lo puedo medio limpiar y sigo trabajando mi corazoncito. Mira, vamos colocándolos alrededor. Recuerden siempre tener cuidado de no dañar nuestro pincel. Bueno, aquí nos vamos. Mira, la manualidad es lo más desestresante que hay para nosotros, porque con ella nos distraemos, se pasa el tiempo, oímos musiquita, hablamos con las señoras, compartimos, nos aconsejamos, compartimos recetas de cocina. Mejor dicho, ¿qué es lo que no hacemos con ella mientras nosotros estamos trabajando la manualidad? Una infinidad de cosas. Bueno, yo acá ya tengo esta, entonces seguiría mi tono, que sería este azulito para esta flor, y vamos a combinar un azulito. Bueno, este acá, vamos a combinar un azulito para esta estrella. Entonces pinto estas dos. Ahí sí lavo mi pincel. Ustedes combinen los tonos como quieran, pero siempre tengan en cuenta no combinar cálidos con tierras o los tierras con los pasteles porque hacen contrastes muy fuertes y es donde se empieza a ver el country muy feito. Hemos ido a tiendas y ustedes miran esos colores que, mejor dicho, ¿y esto qué combinación es? Entonces, no está muy bonita y acuérdense que todo entra por nuestros ojos, como dicen por ahí, y la comida por nuestro aroma. Bueno, también por los ojos, porque un plato bien arregladito, delicioso. Entonces, ahora, como siempre, vamos colocando nuestro tono aquí arriba. Perfecto. Vamos con colorcitos. A veces nuestras pinturas salen con cositas, por ejemplo, como acá. Entonces usted simplemente con la uñita se la retira y ya. Sigue pintando y ya queda bien. Mira, retiramos. Y aquí vamos con nuestra primera combinación. Podemos jugar con esta estrella azul. Mira por acá. Recuerden siempre pintar alrededor. Tener cuidado cuando estamos trabajando en grupo con nuestras compañeras, porque a veces nosotros cargamos demasiado, hacemos boom, boom. No, mira, el movimiento lo puede dar rápido y al mismo tiempo en el mismo sitio para no manchar los trabajos de ellas, porque a veces suele pasar cuando estamos en grupo, no tenemos en cuenta y dañamos los trabajos de nuestras compañeras. Bueno, mira, por acá paso la estrellita al otro lado y reviso acá. Se manchó un poquito y ya. Lo que estaba hablando, dañamos los trabajos de nuestras compañeras. Bueno, ya tengo. Ahora me faltaría la combinación de este con este, que sería el lila acá. Y aquí le podemos colocar, necesito un color que me resalte, puede ser este, ¿verdad? Nos queda bien. O también este. Este me gusta más. Así vamos jugando con los tonos.
Recuerden siempre batirlos porque a veces queda la parte clara arriba. Entonces la combinación no nos da como debe ser, nos queda muy aguada la pintura. Lavamos, secamos y vámonos a colocar. Esto es como un color, ¿cómo es que lo llaman? Melón. Melón, sí. Vamos colocándolo acá. Mira. Toda esta partecita. Ya llevamos la combinación. Ahora me voy a este que sería lilita clara. Recuerdan, siempre tenemos que dar entre dos manos más o menos de pintura a tres para que nos queden bien los colores, no se nos vean traslúcidos el color de fondo. Mira, por acá. De nuevo seguimos con nuestros orillitos. Y de nuevo vamos acá a colocar nuestro tono. Yo siempre me embarro de pintura, pero no le presto atención. Hay personas que pintan y no se untan, pero nada, yo me unto de todo un poquito. Bueno, ya tenemos ahí, entonces voy a pasar las pinturas para acá, esto por acá, y voy a dar las segundas manos de lo que ya esté seco. Si no está seco, me ayudo el secador para ir secando cada trabajo que tenga. Bueno, por acá tengo este que le voy a dar mi segunda mano. Si acaso llegó a caerle un poquito a la otra pintura, ustedes pasan, lo limpian y ya. Ahora vámonos. Mira, ¿vieron? Ahí de una vez va cubriendo y va tapando el rayado. ¿Vieron? Pintura la pueden dar a cualquier dirección, no tiene que ser, o sea, una dirección específica, no. Cualquier dirección la van dando. Revisamos los orillos, porque a veces cuando nosotros pasamos, los orillos quedan gruesitos y eso se ve muy desagradable en la figura. Así que los vamos revisando y de nuevo pasamos nuestro pincel y lo pulimos. ¿Vieron? Ahora, como lo tengo de un color fuertecito, voy a pasarle de una vez a este o a nuestro cuadro, pero todavía está húmedo. Me toca ayudarme un poquito del secador porque aún están húmedos los tonos, así que voy a ponerle secador a mis figuras. Bueno, después de haberle dado vueltas ahí con el secador y él siguiendo la cámara por donde podía para atraparme, pero bueno, vamos a continuar con nuestra otra mano. Bueno, acá le voy a dar la última mano, que sería nuestra tercera mano, porque ya le di la segunda, ¿ve? Entonces ya esta es nuestra tercera mano, le damos para pulir, ya. Esta se puede decir que sale ya. Ahora, como tengo ese color y este es de ese tono, entonces voy a pasar a darle la manito a mi retablito.
rodito que nos quede bien bonito. Mira, vamos todo el contorno que nos quede bien lindo. Y ahora aquí vamos a atraparlo y empezar a aplicarle. ¿Vieron? Todo esto. Bueno, todos estos cuadros que yo trabajo, todas las figuritas, todo esto lo cortamos allí en nuestro taller Anabel Country. Usted puede llevar cualquier figura, cualquiera, tamaño deseado. Todas estas figuras se cortan allí, ya que nosotros contamos con nuestra maquinaria adecuada para nuestros trabajos y tenemos personas que trabajan con nosotros que tienen, mejor dicho, una preparación muy buena y que no les queda grande hacer absolutamente nada. O sea que esto lo pueden llevar allí y lo podemos cortar. También pueden llevar sus fotos, hacemos recortes, también pueden llevar las fotos normales para convertirlas en caricatura. Mejor dicho, ¿qué no hacemos en Anabel Country? Hasta dar consejos. Psicóloga también. Porque allí en sí de eso se trata, de compartir y escuchar a las personas cuando están muy estresadas, ya que esto también se utiliza como terapia. Bueno, y aquí termino puliendo los laditos. Voy dándole vueltica. Allí tenemos nuestra fábrica, no somos intermediarios, todo lo que tenemos lo producimos prácticamente, así que no van a haber sobrecostos. Bueno, yo sigo aquí dándole la manita y nosotros nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Anabel Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas, amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Anabel Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Teléfono 694-3067. Anabel Country, un mundo de decoración.